Nos encontramos en el barrio Santa Isabel y junto a los complejos SIAB 1 y 2, entre medio de ellos, en definitiva, con un edil del Frente Amplio, pero más que nada vecino, antes que nada, Juan Antonio Pereira. Vaya, sí, me imagino que deben estar contentos por esta reunión que se vino haciendo aquí por integrantes del Ministerio del Interior, ¿verdad? Por el tema de la seccional. Disfrutando de una jornada histórica para el barrio Santa Isabel, para, digamos, todos los barrios circundantes de acá. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que ya desde el año 1998 comenzaban los primeros movimientos que se iniciaban allá por el barrio de la Virgencita, donde fue fundamentalmente importante el aporte que hiciera mi amigo don Pedro Montes de Oca, un referente de toda la zona sur de Rivera, quien fue, digamos, la persona que se interesó en primer término y que advirtió en primera forma. La necesidad de tener, ¿no? Exactamente. A partir de ese momento y en lo personal, desde el año 2006, siendo presidente de la Comisión Vecinal, he venido trabajando incesantemente por esta consigna. Pereira, en un momento se pensó como que era algo utópico que no se podía realizar, ¿no? Muchas personas lo dijeron. Y bueno, y yo, como suelo decir, vengo diciendo en estos últimos tiempos, esta jornada que hoy estamos viviendo y haber escuchado la palabra del arquitecto y ver el interés de tantas empresas interesadas en construir esta seccional, es algo muy bueno para los vecinos y, si se me permite, una bofetada para algún comunicador que suele poner dudas donde no las hay, como para también así también algún actor político que permanentemente cuestionó la necesidad y sobre todo la posibilidad de que esto se concretara. Bueno, ya vemos, tuvimos la posibilidad, ustedes tuvieron la posibilidad de captar también la palabra del arquitecto, ver el movimiento, el interés que hay. Y son seis empresas que están interesadas, ¿verdad? Seis empresas interesadas y bueno, y como dijimos desde el primer momento que tomamos contacto con el Ministerio del Interior, la comisión tripartita de la Junta, integrada por los ediles Enrique Guedes del Partido Colorado, Román Taroco del Partido Nacional y quien habla por el Frente Amplio, desde un primer momento estuvimos diciendo que antes de la finalización del 2014 esta dependencia policial estaría concluida. Y ya lo pudieron ver los televidentes del programa de ustedes, que todo indica que así será. Bueno, estamos realmente exultantes, de beneplácito y esperando ansiosamente la dilucidación del llamado a licitación y ver el comienzo de obras allá por finales de febrero, inicio de marzo. Imagino que se le va a hacer un poco como eterno, ¿no? Por un lado, esperaron tanto, ya está cerca, pero la conclusión de todo esto va a ser todo un logro importantísimo para todo el barrio y toda la zona acá, ¿verdad? La paciencia es una virtud que debe tener el hombre y yo soy muy paciente, lo he venido demostrando a lo largo de tanto tiempo. Algo interesante para rescatar también, que esta obra va a traer aparejada otras mejorías para el barrio también. Recordemos que estamos a aproximadamente 50 metros de una calle que hoy en día está inconclusa y que es nada más que una calle de tierra y barro. Tenemos idea del compromiso de la Intendencia de abrir esta calle y conectarla con Avenida Italia. Por otro lado, el frente de lo que será la seccional da a una callecita de acceso que hoy en día es nada más que un pequeño pasaje, lo que indica también que obviamente Va a haber que tener una regularización, ¿verdad? Exactamente. Todo indica que son varias noticias buenas que se vienen para el barrio, merced a esta obra tan anhelada durante tanto tiempo. Bien, la revista los felicita a todos porque en definitiva ustedes lograron lo que querían, despacito, pero bueno, llegaron. Esto ya es un hecho, porque el hecho de que demore unos meses nomás, para todo lo que ustedes han recorrido, no es nada, ¿verdad? Nos felicitamos mutuamente porque ustedes también han sido partícipes, siempre interesados en las cuestiones que atañen a las sensibilidades de los barrios y cosa que les soy desde siempre agradecido. Muy bien, muy amable. A ustedes. Ustedes tuvieron las palabras de Juan Antonio Pereira, un vecino del barrio Casa Isabel, de los complejos SIAB 1 y 2. Vaya, sí, esta seccional aquí va a traer mucha tranquilidad, porque la que le corresponde aquí es la novena, está muy lejos. Todo este entorno necesitaba una seccional que, bueno, prácticamente ya es una realidad. Hay que esperar muy poco tiempo.